te damos las gracias, Diosito, porque nos has dado un pan que comer sin merecerlo. Y no te pedimos que nos mandes dinero ni salud. Solamente te imploramos que le mandes un rayo al mostachón. Amén. Bueno, hijitos, ya se va a ir a la cama. A dormir. A prisita, ¿eh? Todo el mundo a planchar oreja. ¿Están bien cómodos, hijitos? Sí. Pues para que sientan menos frío, ahí les vamos su mami y yo. Diosito, te lo pido una vez más. Mándale un rayo al mostachón. No te asustes, Pulgarcito. A la gente buena nunca nos puede caer un rayo. No te cenaste tu faisán, ¿verdad? A mí se me hace que has de andar enamorado, condenadote. Bueno, ya, a dormir. Que sueñes con Lassie. ¿Huevo? No, mi vida, yo con los puros frijolitos tengo. Mejor este alimento dáselos a mis hijitos porque no quiero que en la escuela se vayan a desmayar por desnutridos y anémicos. ¿Y tú? Yo soy fuertecito. Dios mío, que le caiga un rayo al triste mostachón. Ya está bien, cámbiale de canción. Pero es que me gusta mucho y además está en primer lugar del hit parade de mi corazón. Todo por miedoso. ¿Por qué? Llevas 16 años trabajando con él, ¿y qué? Tampoco hay que olvidar que nos ha dado habitación y cobija. ¿A esto le llamas habitación? Solo porque más o menos lo hemos arreglado. Pero esto no es habitación. Tampoco podemos negar que nos prestó el terreno. Y un techo es un techo. Tú, Tizoc, no te olvides de lavarte los dientes. Y tú, Tarcisio, hoy te toca baño, hijo. Y tú, Teófilo, te me peinas porque pareces peteca. Tú, Tadeo, ya te he dicho que te limpies bien las orejas porque se te va a meter una colmena. Y tú, Teodoro, te me limpias bien los dedos de las manos porque ya parece enterrador. Esas uñas, viejo. A la escuela hay que ir aseados. No quiero que digan que los hijos del Washangwer son unos cochinos. Me voy a bañar. Mi vida, tú mientras prepárame los instrumentos de trabajo. Ya te los tenía listos, mi amor. Oye, ¿y por qué no los dejas en la oficina? Mangos, ¿qué? Me lo roban. Y además, como ya me acostumbré a mi cubito y a mi trapeador. Y además, con esto, me voy a trapear el espinazo. A ver, niños, a levantarse ya. Lupita, no hay jabón. Ten. Gracias.
Que le caiga un rayo al mostachón. Esa sería, ay, mi mayor ilusión. Ay. Bonjour, monsieur. Le journal. ¿Qué? El periódico. Vale, Ale. Uh-huh. Ale. Uh-huh. Que te borre. Ah, oui, monsieur. Vámonos, tendidos. Subieron 3 puntos la llena de las motos, pulgarcito. Vamos a ver. Llevamos una, no, mejor me llevo dos. Vamos a ver. 165,000 pesos me gané en una noche. ¡Qué noche la de anoche! ¿Qué se me hace que de puro gusto te llevo a Disneylandia? Viejo, la camioneta tiene 3 meses y ya empieza a descomponerse a cada rato. Se dice buenos días. Buenos días. Está bien, manda Jimmy el chofer a la agencia. Nomás dile de qué color quieres la otra. Que me manden la factura al despacho. ¿Alguna otra cosita? Sí, tú todo lo arreglas con darme lo que yo quiero, ¿verdad? Bueno, pues de hoy en adelante no te voy a dar nada de lo que no quieras y ya, y muere. ¿No me entiendes? Lo que quiero es que me demuestres que significo algo para ti. Ver que todavía me quieres. Claro que te quiero, mi vida, pero compréndeme. Yo soy una persona muy ocupada, dueño y consejero de 16 empresas muy grandes. Y todavía quieres que te haga cariñitos. ¿Ya desayunaste? No. Mira, vete a la cocina para ver qué se te antoja, mi vida. ¡Uy! Por eso te quiero, pulgarcito, porque tú nunca te quejas de nada. Ya que no tengo hijos, de perdido te tengo a ti. Sustote que se va a llevar la vieja cuando sepa que mi único heredero vas a ser tú. ¡Tu Percio! ¿Messier? Dile a Jimmy que me prepare el Thunderbird. Me voy a poner el traje azul. ¿Tú sí, Messier? ¡Órale, pásala! Mira, nada más llegando a la misma hora que el patrón. Rata inmunda, mira nada más lo que le hiciste a mi nave. ¿Yo? No, yo fui solito me encerré, ¿verdad? Malvado, mira nada más cómo quedó el rin y la llanta. Bueno, ya no me hagas berrinchito aquí delante de mis empleados. Luego todos van a querer igualarse conmigo. Ya, no te asustes que hay vidrios.
¡José Luis! ¡Guarda el coche! Muchachas, ahí viene el jefe. ¿Qué? Buenos días, chicas. Buenos días, jefe. En su lugar descansen. ¡Ya! Aquí tiene sus cartas, jefe. Muy bien, chula, gracias. Sus revistas, jefe. Muy bien, muy bien. Jefe, le juro que por un momento no pensé que era usted. Ah, Jimenitos, ponle retraso al Wash and Wear. Ya le puse falta, jefe. No, no, ya llegó. Pero dos retrasos más ameritan falta. Con ese carro que compró, por lo menos le vamos a agarrar 15 retrasos en este mes. Entendido, jefe. Qué astuto es usted. Le tengo una sorpresota. Pase usted. Adelante. ¿Y cuál es la sorpresota? Subieron las acciones de General Motors. Qué equivocadota me di, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo le hace usted, jefe? Es usted genial, único. Así vengo ya de nacimiento, con dos sentidos extras, el sexto y el séptimo. Lo que es Velázquez está rojo de vergüenza. ¡Ay, no compren General Motors que van a bajar! Tarados, aquí el único que sabe soy yo. Sensacional, cómo lo admiro, jefe. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, qué pasa? Ay, ay, ay. A ver, límpiame las gafas. Sí. Pero no traen cristalitos. Ya lo sé. Los uso porque me dan mucha personalidad. O me arreglo el millón o me quejo con el sindicato. Ay, sí, ¿de qué te quejas? De que no estoy inscrita en el Seguro Social y de que no me pagan mis vacaciones. Jimenitos. Diga, jefe. Que le arreglen la llanta. ¿Y el ring? O me pagan todo, les canto claro a los del Seguro Social. Está bien, que le arreglen todo. ¿Sacatita para el conejo? Ya sé cómo te estoy marcando el paso, rata asquerosa. Si te traigo en jabón. ¿Por qué lo aguanta, jefe? Es que estudiamos juntos la primaria. Sí, pero la secundaria usted ya la estudió en otro lado. Y ahí se terminó la amistad, ¿o no? Es que yo nada más terminé la primaria. El que terminó la secundaria fue él. Mientras él estudiaba, yo hacía dinero. Jefe, lo del seguro yo ya lo arreglé desde hace un mes. Que no lo chantajeé. ¿Por qué no lo corre? No sé, hijo, no sé. Le tengo lástima. Es que tengo mucho corazón. Si corro a ese pobre muchacho, ¿dónde va a ir? ¡Qué nobleza la suya! ¡Claro! ¿Cómo no va a ser el jefe del negocio el arrastrarse del Jiménez? Así hasta yo de besito de mano y todo. Se besó la mano como si hubiera sido su abuelito. ¿Yo qué culpa tengo de que el personal me quiera como se le quiere un padre? Eso no te lo creen ni en kermés, mano. Hijo, es lo que hay que hacer para progresar en este negocio. Con razón llevo 16 años lavando y trapeando pisos. Recuerde que a usted también se le ascendió. Antes lavaba coches. Ay, sí, qué ascensor, lavo pizzas, ¿no? Y además no me hables de usted. Acuérdate quién era tu papi en la escuela. Yo te hacía tus tareas, cabeza del conoque. ¿Cómo es grosero? Lárguese. No puedo permitir que en mi presencia insulten a nuestro aplaudido jefe. Nuestro huele a manada. Será tu jefe, porque para mí es una analfabetia con suerte. Es que no puedo más. Déjalo, por favor. No, déjalo, para que evite hacerme la bronquitis. Hay que perdonar. Si Cristo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacer? Te perdono porque no sabes lo que haces. Oh, es San Martín de Porres. Muchas gracias por tu perdón. No sabes cómo se me hincha el pecho del regocijo. Bueno, ya a trabajar. Aquí no ha pasado nada. Por más que grites y que me insultes, este pecho nada más guarda amor para ti. Te quiero mucho. Condenadote. Pues yo también te quiero. Lo que pasa es que a veces me sacas de quicio. Por eso te digo de cosas. Es humano. Todos tenemos nuestros malos ratos. Pues sí, pero tú abusas. Bueno, ya. A trabajar. La patria es primero y necesitas de nuestro granito de arena. Y no se te olvide. Pon la basura en su lugar. Pues voy a ver si todavía está el bote porque creo que ayer ya se lo habían detonado. Ya, a trabajar. Ande, mijo. Vaya con Dios. Condenado. Ya me volvió a engatusar. ¿Cómo le hace para tratar así a la gente, jefe? Siéntese. Tú, fíjate, llegar a la onda. Recuerda que todo esto lo hago para cuando yo me retire, que será pronto.
¿Me llamó, jefe? Sí, señorita, tengo que dictarle. Tengo que dictarle. Jimenitos, mira, déjanos solos porque luego me distraigo y se me olvida lo que tengo que dictarle. Sí, mi exceso, jefe. Uy. Recibí tu regalo, mi amor. Ni te fijes en eso, hombre. Nada más no se te olvide mandarlo a revisión a los 2,000 kilómetros, ¿eh? ¿2,000 kilómetros? Uh-huh. ¿Un reloj? Ah, caray. Ya no sé ni lo que estoy pensando ni lo que estoy diciendo. Estoy tan abrumado de trabajo que... Mira, tengo que leer la correspondencia. Luego nos vemos, ¿eh? Está bien, mi vida. Que llamen a Alicia Campos, por favor. Échale seguro, échale seguro. Hay mucha ropa tendida, no nos vaya a caer la forestal. Qué lindo coche, papacito. Eso y más te mereces, mi reina. No se te olvide mandarlo a revisión a los 2,000 kilómetros, ¿eh? Sí, papacito lindo. Mira, ahorita tengo mucho trabajo. Tengo que leer la correspondencia. Dile a Jimenitos que venga, que lo necesito, ¿eh? Está bien. Ay, esto es coche, no el patín del diablo que tengo en la casa. Diga, espléndido jefe. ¡Animal! El coche era para Licha Rodríguez, se lo diste a Licha Campos, burro. Jefe, me trae usted hecho bolas con lo conquistador que es usted y anda con dos lichas. ¿Qué les hace usted, jefe? No sé, eso también lo traigo desde chiquito. Don Porfirio. ¿Díaz? No, Rubirosa. Insaciable. Gelacio Piña. Gelacio Piña. Señorita, ¿hay algún Gelacio Piña aquí en la compañía? Sí, señor. Es el Washington. Con razón decía que me sonaba el nombrecito. Señor Gelacio Piña, muy señor mío, como representante de su tío, el señor Genaro Piña, me permito participarle en la pena del fallecimiento de su caballeroso pariente. Y a la vez tengo el gusto de informarle que entre todos sus herederos lo eligió usted como su mayoritario. En 2 o 3 días estaré en la capital para decir cuál fue su última voluntad atentamente. Licenciado Eduardo de la Bárcena, notario público 189. ¡Vámonos! Con razón siempre he querido al Washington. Señorita, que venga luego al Washington, por favor. Oye, Washington, véndeme unos cigarros, ¿no? Fíjate, Lechita, que ya no vendo. ¿Y eso por qué? Porque no me convenía. Fíjate que el mostachón, cuando se enteró de que me ganaba unos centavitos extras, luego me pidió porcentaje. ¿Y por qué no se lo pagaste? El 80%. Pero si quieres, le regalo uno de los míos. Estos sí son para fumar. Gracias, ¿eh? Te llama el jefe. No me grites que no estoy sordo. ¿Una torta de qué quieres? Te llama el jefe. Se dice, le llama el jefe. Acuérdate que el que estudió con el mostachón fui yo. ¿Qué no aprendes, lambiscón? Es más, dile a tu jefe porque es tu jefe. Que ahorita estoy muy ocupado. Que nada más que termine de lavar los pisos. Y eso sí es que no me sale una cosa más importante. Es más, mira, dile que no me espere a comer. Que se ni se acueste. ¿Se puede saber para qué me quieres, buitre? Híjole, mano. Qué feo se siente cuando alguien va a hacer algo bueno por semejante y este llega y le habla golpeado. ¿Y qué es ese algo bueno que quieres hacer por mí, rata? Te odio. Bien. Y ahora escucha para que veas a quién odias. Con permiso. Te mandé llamar porque quiero que te vayas de vacaciones. ¿Vaca qué? Vacaciones. ¿Qué es eso? Ay, mano, no te hagas. Es que 16 años que llevo trabajando, no sé lo que son vacaciones. Por eso, meditando, me dije a mí mismo. Mostachón, el Washington no se ha ido de vacaciones. ¿Dónde está tu justicia?
El Wash and Wear no es tu empleado. ¿Eh? Es tu hermano. ¿Desde hoy? Bueno, desde hoy no, porque ya es mediodía. Desde mañana te tomas 15 días de vacaciones. Y no te las estoy dando. Te las estoy exigiendo. ¿Que no estamos en cámara escondida o algo así? Ay, mira, tú nunca crees en nada. Con permiso. Eres negativo. Por eso siempre estás fracasado. ¿Cuál fracasado? Lo que pasa es que con qué marmaja, pasta, vulgo dinero voy a llevar a pasear a mi familia. Porque quiero que sepas que sin mi vieja y sin mis chilpayates ya no voy a ninguna parte. No necesitas decírmelo. Yo sé la clase de padre que eres. Por eso te quiero, condenadote. Pues ya no me quieres tanto. Más valen hechos porque ya no creo en tus ponzoñosas palabras. Imagínate, 15 días de vacaciones, todo pagado por la mostachón SDRLIP de CB, a donde quieras. ¿De veras? A ver, a Acapulco, por ejemplo. ¿Acapulco? ¿Xochimilco Beach? Para que veas cómo te aprecio, ya mandé a hacer las reservaciones para un gran hotel deluxe. En las cercanías de las playas de Xochimilco. Pero si Xochimilco está a media hora de aquí, ¿dónde están las vacaciones? Ay, mano. Vacaciones significan tranquilidad. ¿Qué necesidad tienes de irte a Acapulco? Para descansar lo puedes hacer aquí cerca, donde no hay smog. Son otros aires, viejo. Yo te aseguro que te vas a pasar una vida de rey y tus chamaquitos de príncipes. ¿Llora qué? ¿Qué te hice? ¿Por qué lloras? Pues es por la emoción. Es que me parece un sueño. A ver, pellízcame, moza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te mandaste! Es que ya me urge volverle la cara de satisfacción que van a poner mi mujer y mis hijitos cuando les platique. Ándele, váyase a comprar los boletos. Bueno. ¿Pero cuáles boletos? Si de aquí para allá lo llevo en el metro, son planillas. Bueno, pues a comprar las planillas, ándele ya. Bueno. Pero fíjate, moza, que hasta las planillas te vas a ahorrar. ¿Por qué? Pues ¿para qué quiero mi coche? ¡Ay, hombre! ¿Cómo no? Se me había ocurrido tu carrazo. Y acuérdame una cosa, que cada año te dé vacaciones, ¿eh? Hasta que se me hizo justicia, moza. Diosito, te pido que siempre no le mandes el rayo al mostachón. Me zafo. No te preocupes, no te preocupes. Diosito te comprendía, porque Diosito sabe que en este pecho hay mucho amor para ti y para los tuyos. Ay, moza, me tienes descontrolado. Muchas gracias. No me digas eso porque me apenas. Ándele. Gracias, moza. A disfrutar de la vida. ¡Ah! Mira. Pasa ahorita por la caja, ya di la orden de que te entreguen 200 pesotes, ¿eh? ¿200 pesos? Pero en billetes de a peso, para que te rindan. ¿Eh? Bueno, gracias. Ándele, ándele. ¡Ah! Mira, ya que estás por aquí, qué bueno que se me ocurrió. Mira, ven. Ándale, fírmame un documento donde yo me obligo a darte vacaciones cada año. Ándale, fírmale. ¿Pero para qué quieres mi firma? Si el que lo debería de firmar eres tú. No, no, pero también necesito tu consentimiento. Bueno, pero primero lo leo antes de firmar, no vaya a ser un vale. Ándale, léelo. Desconfiado. Pierde tu tiempo. En lugar de estar ahí con la familia diciéndole que ya te vas de vacaciones, ahí perdiendo tu tiempo leyéndolo. ¡Léelo! ¡Ándale! Bueno, dice aquí. Cláusula primera. Esta cláusula prohíbe leer el resto de las demás cláusulas. Ándale, ya, fírmale. Fírmale. Eso. Muy bien. Ahora sí. A disfrutar de la vida. Gracias, moza. Ándele. Gracias. ¡Ah! Mira. Llévate esta medallita de San Cristóbal. Para que te acompañe en todo tu viaje, ¿eh? Pero está muy borrada la imagen, no se ve quién es. Es que San Cristóbal es de los santos descontinuados. Pero tú tenle mucha fe. Bueno, gracias, moza. Ándale. ¡Ah! ¿Sí? A volar. Ya. Ya lo ve usted, señor notario, cómo poco a poco se va uno encariñando con estos. Pues yo no sé qué clase de cariño es ese, don Mostachón. Lo hizo usted firmar esta acta donde le otorga todos los poderes para recibir la herencia que le corresponde a él. Bueno, es que lo hago por su bien. Lo hago por protegerlo. Es que no quiero que él vaya a lidiar con el licenciado que representa a nuestro difunto tío. En paz descanses, tío. Ya déjale, Lupita. Y ayúdame a bajar a los niños. Que si la lumbre llega al tanque de la gasolina, bájense. Nos morimos todos. ¡Córranle! Ustedes dos, sálganse ya, bájense. ¡Córranle! ¡Córrele tú también!
¿Le falta agua? No, lo que me faltan son los bomberos. Oh. Adiós, nuestro patrimonio. ¿Cuál patrimonio? Si todavía le debes el coche al mostachón. Pues ahora no te lo pago porque por su culpa le compré el coche a su amigo ese ratero de lote. Menos mal que salvamos la ropa de verano. Sí, de verano, de invierno, de otoño y primavera. Mira, nada más lo que nos faltaba. Un motociclista. ¿Qué pasó, amigo? ¿Tiene licencia? La única licencia es la que me dio Dios para poder correr antes de que explotara el carro. ¿Gusta usted un refresco? Gracias. ¿Y en dónde está el señor Gelasio Piña? Anda veraneando el condenadote. Abusa de que soy casi, casi como su padre para darse la mejor vida. Entonces no puedo dar lectura al testamento. ¿Cómo de que no, licenciado? Tengo en mi poder un acta notarial en la que se me otorgan todos los derechos, inclusive hasta para recibir la herencia. Ah, correcto. Está bien. ¿Por fin sí o no? Sí, está bien. Bueno, pues entonces, proceda a darle lectura para que me entreguen la herencia. ¿Cuánto es? Momento, momento. Hay muchas condiciones para recibirla y yo voy a ponerle al corriente de ellas. Siéntese, por favor. ¿No? Sí. Bueno, pues viene de ahí. Dice, yo, Genaro Piña, de nacionalidad yucateca. Piña. Piña. En yucateco es piña. Ante el notario licenciado Héctor Herrera y en pleno uso de mis facultades mentales. Vamos a la médula del asunto, por favor. Ajá. Designo como heredero de un 80% de mi fortuna al señor Gelasio Piña, hijo de mi hermano Filomeno Piña, y el 20% restante para que sea repartido a partes iguales entre mis otros parientes. Elías Piña, Gumaro Piña. No hay necesidad de que me diga nombres. Todavía no nos ha dicho cuánto es la cantidad que nos corresponde. Digo que le corresponde a mi representado. La cantidad total es de 2,500,000 dólares. ¿Dijo usted dólares? Ah, peso. Dólares. ¿Dólares? Muy bien, Milik, muy bien. ¿Y cuándo pasamos a recoger el dinero? Espérese, espérese. Oh, a usted, los licenciados, le gusta hacerle mucho la cosa de cuento. Sígale, sígale. Gelasio Piña deberá pasar 30 días y 30 noches, al igual que los demás herederos, en el caserón de los Piña, donde pasé los últimos meses de mi vida. Dicho caserón está ubicado en Teotihuacán. En caso de que alguno de los herederos no cumpliera con este requisito, la cantidad que le corresponda será distribuida por partes iguales entre los demás herederos. Y la misma división proporcional se hará en caso de la muerte de uno de ellos. Ahí estaremos para cuando usted diga, señor licenciado. ¿Usted va a ir? Claro que voy a ir. No le digo que quiero al Washangwer, digo a Gelasio Piña como si fuera mi hijo. Hay algo que usted debe de saber, señor. No me diga, señor. Dígame, mostachón pelado. Pues bien, mostachón pelado. ¿No ha habido ser humano en 120 años que tiene de haberse construido ese caserón que haya salido en su sano juicio o vivo? Dicen que hay espantos. Pues mire, licenciado, a mí nada me espanta. El Washangwer, digo, Gelasio, es medio cobardón. Por eso yo voy a ir con él, porque es mi dinero. Digo, porque es mi deber. Está bien, está bien. Los herederos deberán estar en el caserón a más tardar el día último de este mes. Aquel que falte será descalificado. Digo, legalmente desheredado. ¿El día último de este mes? Ajá. Eso es pasado mañana. ¿Cómo no, licenciado? Estamos a 29. Así es, pasado mañana, ya dije que sí. Y aquel condenadote, gozando de sus vacaciones. Ay, casi nunca me falla. Vaya nochecita que nos pasamos. Mendigo del mostachón todavía antes de salir me dice, no te mandes con el room service.
No hay ni cobijas y todavía me habla del room service. Estábamos mejor en la casa. Claro que sí, no hay como en la casita de uno. Esto ya es una guerra declarada contra las chinches. ¿Ya viste a nuestros hijitos? Parecen perritos los pobrecitos, mira cómo se rascan. Oye, ¿qué también habrá chinches en las otras habitaciones? No. ¿Por qué no? Porque todas están reconcentradas aquí. Como nosotros somos de sangre tipo universal, yo creo que ya se corrió la voz de que nosotros la tenemos. ¡Abre! Dios quiere que sea salubridad. Telegrama. ¿Eh? Mi amor, la niña... La señora niña está esperando la propina. ¡Ay, de propina! ¡Dale tres chinches! La próxima es doble, ¿eh? Dámela rápido, vieja. No me intrigues. Déjame ver. ¿De quién será? Siento interrumpir tus preciosas vacaciones, punto. Urge te presentes inmediatamente en la capital, punto. Te quiere el mostachón, punto. Diosito, ahora sí mándale aunque sea un rayito, punto y coma. Y no nos mandó dinero para regresarnos. Y yo tampoco, no tengo ni un quinto. Déjame pensar en algo. Ahora sí te agarré, maldita chinche. ¡Maldito! O me das 300 pesos inmediata mismo, o te juro que te estrangulo. Te doy 3 segundos, llevas 2. ¿300 pesos? Eso es mucho dinero. ¿Qué hiciste con los 200 pesos que te di? No me digas que ya te los dilapidaste. Necesito 300 pesos porque voy a pagar al infernal hotel donde me mandaste pasar mis vacaciones. Están empeñados mis hijos, Tizoc y Tadeo. ¡Lupercio! ¡Lupercio! Tell me, sir. ¿De qué? Que me diga, señor. Ah, ¿tienes ahí algo de cambio? Sí, como 500 pesos. ¿500 pesos trae ese gato y de cambio? Híjole, Dios quiera mandarte un rayo. Mira, dale 300 pesos al Wash and Wear. Y tú le firmas un recibito, por favor. Que te lo firme tu abuelita. Espérate, ¿a dónde vas? Pues al hotel donde me mandaste pasar mis vacaciones. Ay, no seas tonto, que vaya Jimmy, mi chofer, por ellos. Tú tienes que hacer cosas muy importantes conmigo. ¿De verdad lo dices en serio de que vaya tu chofer por mis hijitos? Híjole, mis escuincles se van a poner de contentos cuando se suben en tu carrote. Si no quiero el chofer para estas ocasiones, dime, ¿para cuándo? Para que lo disfrutes tú, que eres casi, casi como mi hermano. Gracias, Masta. ¡Lupercio! Presto, comendatore. ¿De qué? Que ordene el señor. Ah, mira, dile a Jimmy que baje todo el cascajo de la troca para que vaya a recoger a los niños del Wash and Wear. ¿Troca? Si mis hijos no son puercos. Y además el Jimmy que va a saber dónde están mis hijos. ¿Y quién crees que fue el que me recomendó el hotel? ¡Ay! ¡Apúrate, Lupercio, porque mis hijitos se quedaron empeñados! ¡Ajá! ¡Ándale! Mientras yo le pido a Dios que le mande un rayo a este bicho malvado. Ahorita le vas a pedir a Dios que me mande brisas marinas cuando sepas la noticia. ¿Qué noticia? Genaro. ¿Genaro? ¡Tu tío Genaro! ¿Genaro, tío Genaro? Yo no conozco a ningún tío Genaro. Con trabajos conocí a mi papá y eso porque nos mandó a llamar a todos para que le diéramos los santos óleos. Bueno, pues su tío Genaro, el que no conociste, se murió. ¿Y qué quieres, que aplauda, que me ría o que me hinque? Nada más que no te me vayas a desmayar. ¿Por qué? Te dejó 2,5 millones de dólares. Ay, sí, ahora cuéntame uno de vaqueros. ¿No lo crees? ¿Qué te voy a creer? Entérate. ¿Apuntaste el número de las placas? ¿Cuáles placas? Hay que ir al caserón. ¿Qué caserón y qué nada? Yo no voy a ningún lado. Es mucho dinero, son 25 millones de pesos. Pues será mucho dinero, pero si también me ofrecen 50 millones de dólares porque me tire desde el Ángel de la Independencia, tampoco los acepto. Es más, no voy. No seas tonto, ¿quién crees que va a estar a tu lado de día y de noche? Pues aunque estés a mi lado, lo del caserón no me interesa. ¡Ay, espantan! ¿Qué espantan y qué espantan? Eso ya ni las películas se lo creen. Además, yo no voy a aguantar 30 días de estar separado de mis hijos y Lupita, que está en estado. ¿En el Estado de México? El Estado está esperando, bebé. Ándale, condenadote. Ya vas por el sexto, ¿verdad? Uh-huh. Este sí me vas a dejar que te lo apadrine, ¿no? Híjole, mano, ¿cómo eres cínico? Siempre que te he pedido que me apadrines a mis hijos a la hora del bautizo, te traga la tierra. ¿Qué quieres? Es que soy un hombre muy ocupado. Pero siempre te he mandado personas que te los apadrinen. Sí, tus choferes.
Luego los corres y nunca vuelvo a ver a mis compadres. Bueno, ya déjate de tonterías. Ahora que estamos a punto, digo que estás a punto de recibir una de las herencias más grandes del mundo, te me pones en ese plan, hombre. No me interesa. Claro, es que no quieres a tus hijos. ¿Que no quiero a mis hijos, rata? Bueno, pues hazlo por ellos. ¿No arriesgaréis la vida por eso? ¡Claro que sí! ¿Pero dónde los dejo mientras me voy durante un mes? ¿Y de qué van a vivir? Pues de tu sueldo. ¿Me vas a pagar, Mosta? Óyeme. Muchas gracias, Mosta. Claro que en tu lugar debe ir a trabajar tu esposa, ¿no? Digo, para justificar el sueldo, tú sabes, no es cosa mía, es cosa del sindicato. ¡Perro malvado! ¿Y con quién dejo mis hijitos? Si están muy chiquitos. No te digo. ¿Y entonces para qué sirven las hermanas? Yo no tengo hermanas. Pero yo sí. Le encargamos tus niños a mi hermana Godofreda. Perdóname, Mosta, pero que tu papá estaba muy tomado cuando le pusieron ese nombre. No te burles. Vieras qué buena persona es. De todas mis hermanas es a la que más quiero. Si esta es tu hermana Godofreda la que más quieres, ¿cómo serán las otras? Ella está empleada en este invernadero. Se gana la vida vendiendo flores. Como dice la canción, es virgencita y riega las flores. Le he querido poner su casa en el Pedregal, con alberca y todo. No acepta, es orgullosa como una princesa. ¿Y qué no le pasas una feria o un dinero por ahí? ¡No acepta! Le doy. ¿Y sabes qué ha hecho? ¿Qué? Agarra los billetes, me los rompe y luego me los avienta en la cara. Es muy orgullosa. Oye, Mostachón, si me dejas 5 niños encargados, tienes que caerte con el dinero. Porque yo no voy a estar vendiendo durante 24 horas flores para mantenerlos. Y es justo que me ayudes en algo algún día, miserable. Qué orgullosa es, ¿verdad? Mire, señora. Señorita. Bueno, mire, señor. Yo le juro que nada más que me caiga un dinero que estoy esperando, yo le voy a ayudar para que no tenga que depender de la rata asquerosa de su hermano. Te dije que Godofreda era rara. Déjame curarte. Eso me saco por andar de ofrecido. Claro, pues es tu hermana. ¿Cómo no iba a ser igual de arpía que tú? Compréndela, es que le dijiste rata asquerosa a su hermano consentido. Nomás con que cuide bien a mis bodoques, con eso me voy a dar por bien servido. Deberías de estar feliz, ya vamos por la herencia. Te dejo bien instalado a toda tu familia, ¿todo para qué? Para que estés tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Tú crees que voy a estar tranquilo viendo a la pobre de mi Lupita así? Me da pena, mortificación y vergüenza. Y más en el estado en que se encuentra. No les pasa nada, hombre. Al contrario, les hace bien el ejercicio. Así nacen los chavos anotes. ¡No me laves el cerebro! Mi amor, no hagas corajes. Vas a ver que pronto salimos de esta pobreza. ¡Claro! ¡Déjame ya! ¡Préstamelo, mi vida! ¡Ay, no! ¿Cómo de que no? Comadre, por favor. Comadre, por favor. Porque vamos a ser compadres. Les decía yo, comadre, que ustedes son pobres en lo material, pero moralmente son muy ricos. Son limpios de espíritu. ¡Ay, sí! ¡Qué espiritual! ¡La monja trepadora! Total, de que no doy una, ¿verdad? Tenga, comadre. Vámonos, porque esta noche nos esperan los demás herederos. Y después de aquí a 30 días, a gozarla. Vámonos. Adiós, Lupita. Te encargo que cuides mucho a los niños. Y principalmente al que está en tercera base. Que Dios te bendiga. Ya, por favor, no le sigan porque me van a hacer llorar. ¿Cuál llorar? Triste lágrimas de cocodrilo. Lo que pasa es que usted debe entrar una basurita en el ojo y por eso le está haciendo al cuento. Bueno, pues ya vámonos. Vámonos. Mi vida, pídele a Dios que le caiga un rayo de alacrán. ¿A poco no vas más cómodo allá adelante con el gran Jimmy? ¡Mangos, qué! ¡Me mandaste aquí porque te da vergüenza ir conmigo! Muchacho, el señor no te está escuchando. Cerró la ventana.
Si a las 12 de la noche del día de hoy no se ha presentado el heredero faltante a esta reunión, la fortuna total se repartirá entre ustedes 5, llevando yo desde luego el porcentaje de que hemos hablado. Por la voluntad del muerto, van ustedes a escuchar de su propia voz las instrucciones que ha dado para que el testamento se cumpla al pie de la letra. Por primera vez he logrado reunirlos, y eso porque todos se creen con derecho a heredarme. He dejado el 80% de mis bienes a Gelasio Piña, hijo de mi fallecido hermano Filomeno, que fue el único que me acompañó cuando yo era un anónimo luchador en los Estados Unidos. Cada quebradora que me aplicaban era un dólar que ahorraba. Mi ilusión de ser campeón de lucha libre nunca la logré, pero espero que Gelasio, con el dinero que le heredo, pueda hacerlo. Ahora bien, la única forma de merecer la fortuna que les dejo, la cual se complementa con la venta de este caserón, es destruyendo el maleficio que se le atribuye. Aquí no hay fantasmas. Y pongo de testigo a mi fiel criado Fantomas, que convivió conmigo por tanto tiempo. No moriré de un susto como creen, sino probablemente de unas patadas voladoras que me dio el santo en el cerebro hace muchos años. El licenciado Herrera, mi paisano yucateco, tiene todos los poderes legales. Si no están conformes con esta mi última voluntad, pueden apagarme las veladoras que me han puesto. ¿Cómo que no? Yo no digo que no, digo que sí. Apago las veladoras porque no estoy de acuerdo con el testamento. ¿Por qué va a venir el tal Gelasio a llevarse el 80% de la herencia y nosotros el 20%? ¿Ustedes conocen el testamento? Eliminando a Gelasio Piña, cobrarán ese 80% repartido entre todos. Yo me haría de la vista gorda siempre y cuando me aumente mi porcentaje. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Si estamos todos de acuerdo en acabar con él, todo sería mucho más fácil. No, amigo Gumaro, porque el principal heredero tiene un íntimo que es su consejero. Y según pláticas que tuve con él, me di cuenta de que es un individuo muy peligroso, frío y calculador. No se apure, licenciado. Me las he tenido que ver con asesinos de la peor calaña. ¿Qué me puede durar un tipo frío y calculador? Malvado, Genaro. No me explico por qué, conociéndonos a nosotros, fue a dejar la mayor parte de su herencia a un sobrino que nunca había visto. Precisamente porque nos conocía, nos dejó menos a nosotros, primitos. Yo merecía más que nadie. 6 años de novia con un viejo como él. Los mejores 6 años de mi vida. ¿Y lo quería usted mucho, señorita? Lo amaba. Claro, con 2,5 millones de dólares. ¿Qué insinúa, señor? ¿Que lo quería por lo que iba a dejarme? No lo insinuó. Lo aseguro. Una mujer tan guapa como usted no podría enamorarse nunca de un tarado como él. Perdón, tío. Es increíble. Siendo su medio hermano, dejarme solo 100,000 dólares. Yo sí tengo derecho para estar indignado. Qué peligroso hubiera sido que te dejara más, mi querido tío Elías. ¿Te imaginas? 2,5 millones de dólares al 5% mensual. ¿Qué estragos causarías? Negocios son negocios, ¿eh? Oiga, licenciado, cuando usted le dijo al representante de nuestro pariente que de este caserón no salía nunca nadie vivo, ¿se lo creyó? ¿No se lo creyó? Sí, se lo creyó. ¿Se lo creyó o no se lo creyó? Le estoy diciendo a usted que sí se lo creyó. Y se asustó. Ay, Dios, como si le hubiera contado el cuento de la Caperucita. Yo también me reía mucho, hasta que pasé una noche aquí. Desde entonces, tengo delirio de persecución. Lo que pasa, que todos estamos nerviosos. Yo escucho voces y me chillan los oídos en las noches. Pero ¿cómo no vas a escuchar voces? Cualquiera que preste dinero al 5% mensual, escucha voces, pero de maldición. Si escuchan voces, yo les puedo curar. Mis brujerías son infalibles. Soy el número uno en la República practicando la magia negra. Magia negra. No sé cómo hay ingenuos que caen gente como tú. Magia negra. ¿Qué fue eso? ¿Es cierto lo de los fantasmas? ¿Cuáles fantasmas? Entonces, ¿por qué se abrió de pronto la puerta sin que nadie le haya tocado? Porque le dio el aire. Espantos. Yo que tú, Gumaro, no lo tomaba tan a la ligera. Que hay espíritus,
hay espíritus. A mí lo único que me interesa es liquidar a ese pariente que pretende quedarse con lo que nos corresponde. Y si espanta, mejor, así salimos más pronto de él. Francamente, yo tengo miedo. Por algo dicen que nadie sale vivo de aquí, y menos en sano juicio. Desgraciado viejo. Los mejores 6 años de mi vida, y por unos miserables pesos que me dejó, me hace venir a su cochino caserón para espantarme. ¿Y tú por qué no opinas? ¿Estás también en la jugada? Uh-huh. Eres de los del 20%. ¿Qué? ¿No te entusiasma la idea de ganar más? Solo opino que puede que haya fantasmas. Alguien ha entrado a perturbar la dulce paz de este caserón. Siéntense. Siéntense. Y si apago las luces, no se asusten. Con permiso. Pase, señor. Mira nomás qué hermosura. Ya apagaron la luz. Ya vámonos. Espérate, acuérdate de la frase. Ayude un poco, afloje un foco. Pero es que aflojaron casi todos los focos. Sí, mejor me voy. Espérate, no seas cobarde. Aprende a Jimmy. Jimmy, ¿cómo le haces para...? ¡Jimmy! 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 Yo creo que te fue hasta Miami. ¿Qué te fijas? Ese Jimmy, sus ejercicios nocturnos. Vamos, ven. Aquí están. Espérate, hombre, espérate. Vamos a gozar del panorama. Fíjate en todo esto. Mira qué bonito pajarito. A ver, pajarito, deja la pata. ¡Ay! ¡Ay! Ya, luego jugamos al caballito. Debemos de anunciar nuestra presencia. Bueno, goodbye. ¿A dónde vas si ya llegamos? Por eso, como ya llegamos, goodbye. Diles que pueden empezar sin mí. Luego me platican lo que pasó. Acuérdate de tus hijos. ¿Mm? Véngase, véngase. Venga, venga. Qué cobarde. Esto es... Tira el chicle, no te entiendo nada. Pareces ametralladora, es un ladrido. ¿Cuál ladrido? Es el un lobo, me frunciste. Venga pa' acá. Acuérdate de tus hijos. Ay, hijos de mi corazón. Ándale, pásale, no seas miedoso. Ándale, ay, derecho, derecho. Ay, ¿qué traes, hombre? Ándale. Hijo, vámonos, porque no hay nadie. Si no hemos tocado, vamos a tocar como si fuéramos a vender un detergente. Ándale, ándale. Voy. Toca uno por aquí, te apareces por detrás. ¿Buscaban a alguien? No tienes el chistoso. Dile a los señores que aquí está Gelacio Piña y el señor Mostachón. Pasen ustedes. Los están esperando. Pásale, pásale. Mira, Drácula, bájate las maletas que tengo allí en el coche. Parece que estamos en Disneylandia. Pero el oso no era oso. ¡Ya! ¡Deja de tartamudear, hombre! ¡Mata! ¡Mata! ¡La pepeta! ¡Mamá, mata! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Ay! Seguramente usted es el señor Gelacio Piña. Este es mi muchachote. El licenciado Herrera. Dice que no es. ¡Saluda! ¡Saluda!
Pasen ustedes, les esperan los demás familiares. Por aquí, por favor. Pasen. Adelante. Amigos, les presento al señor Gelacio Piña. Mucho gusto en conocerlos. A ver qué llevan a la casa patinaré. Llevan sus cáscaras de plátano. Con permiso. El señor Mostachón es el apoderado del señor Gelacio Piña. Piña. Ya le dije que en Yucatán se dice Piña. Mucho gusto. El señor Elías Piña. El señor Gumaro Piña. Y el señor Sigfrido Piña. Mata, ya son muchas piñas. No me vayan a hacer tepache. ¿Y qué le pasó a la manita? ¿Alguna navajita que le picó? ¿Y esta preciosidad de mujer también es piña? No, esta es mango. Se ve, se ve. La señorita Sofía Guadarrama, que fue novia del tío Genaro. No tenía tan malos gustos el tío Genaro. Bueno, y antes de seguir hablando a todo esto, ¿quién de ustedes conocía a mi tío Genaro? Porque yo no tengo ni pista. Aquí tiene usted a su tío Genaro. Este es su tío Genaro. Mucho gusto en conocerte, tío. Qué buena pierna, ¿eh? Bueno, y él era boxeador, luchador o nadador. ¿Ya ves qué padre estaba mi tío, Mostachón? Sí, cómo no. Fue el inventor de los hot pants. Yo sé a quién le podrían quedar muy bien. Ya está el equipaje de los señores en sus habitaciones. Conduce a los señores a sus recámaras. ¿Habitaciones? El Mostachón y yo tenemos que dormir en el mismo cuarto. No es posible. El testamento especifica que cada uno debe dormir solo en su propia recámara. Pero yo no puedo dormir solo porque estoy muy friolento. Solo una persona puede acompañarle. ¿Quién, eh? ¿Quién? Fantomas. Ah, que sé qué. Ya no tengo sueño. Y además este es de los que se vuelven lobos a las 12 de la noche. Ya no reniegues, hombre. Ay. Yo te voy a cantar el mago de los sueños hasta que te duermas. Ándale, despídese de todos sus parientes, pero de besito. Este dice que no. No, que yo no soy pariente a ellos. Ah. Buenas noches. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenísimas noches. ¡Ya, vámonos! Señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un momento. Queremos invitarlos para mañana. ¿Qué va a haber fiesta? Mañana, el primo Sigfrido va a preparar una pequeña sesión de espiritismo para invocar el alma del tío Genaro. A mí que me pongan falta, que me den por desertado. No le haga caso, mañana estaremos con mucho gusto. A mí me encantan estas ondas, se me hace como de ultratumba, como si estuviéramos en un Halloween. Será a las 12 de la noche. Les suplico que sean puntuales. Puntualísimos. Bueno, pero de todas maneras nos veremos antes, a la hora del desayuno. Qué bueno que habló usted. Aquí le tenía yo un regalito. ¿Cómo de que no? Ahora se lo pone. Camarera. Pues a mí que no me hagan el cuarto. Se me hace que esta no llega a las posadas. Narciso. Dime, Rosalinda. Esta es la última noche que paso aquí. Ese viejo desgraciado, por la güera, no me dejó nada en su testamento. ¿Qué le dijo la muerta? ¿A usted qué le importa? Qué bonito contesta el difunto. Bueno, ¿el cuarto del Guachangüe dónde está? Sígame.
Esta es su recámara. ¿No me podían dar una recámara más chiquita? En esta cama murió su tío Genaro, en paz descanse. Y todavía está calientita. A lo mejor se murió cuando estaba planchando. Ríete. ¿Dónde está tu sentido del humor? Tampoco me ha hecho gracia. Regresemos a su recámara. ¿Así que me abandonas, Marta? ¿Me vas a dejar solito? Desgraciadamente así lo estipula el testamento. Que pases buenas noches. Entonces aunque sea, deja la puerta de tu recámara abierta. Lo que tú quieras, para eso está aquí tu mostachón. Para que hagas de él todos los caprichos que quieras. Por eso te quiero, condenadote. A la hora que quieras, huesito de chabacano, vamos. Me preocupa mucho ese supuesto tutor. Es muy inteligente. ¿Ya vieron el regalito que me hizo? Con su astucia puede echar a perder todos nuestros planes. A otro con ese cuento. Acabaremos con los dos. Y el que no esté de acuerdo puede salirse del negocito y quedarse con sus 100,000 dólares. 80,000, porque cada uno de ustedes me tiene que dar 20,000 a mí. Ah, y si logramos quedarnos con todo, me dan 20 más. En todas partes hay gastos. En esta vida ya no se puede heredar decentemente. Después de mi sesión de espiritismo de mañana, van a suceder cosas muy imprevistas. Eso es si llegan vivos a mañana. No me digas que ya preparaste una de las tuyas. Y pensar que le di los mejores 6 años de mi vida. Y solo por 100,000 dólares. 16,666 dólares al año y sin hacer nada, no son malos, ¿eh? Señor, todo listo. ¿En las dos habitaciones? En las dos. ¿De qué se trata? Pronto lo sabrán. Es más, acompáñenme. A estas horas ya deben estar durmiendo el sueño eterno. Queríamos saber si todo estaba bien. Sí, nada más quiero que me hagan el favor de mandarme un insecticida. Miren la cucarachita que encontré. ¿No que era venenosa? La probé con un caballo y murió instantáneamente. Les digo que tiene pacto con el diablo. Bueno, que no haya muerto el mostachón no es importante. Lo importante es que muere el primo Gelasio. Y su muerte, con lo que hemos preparado, será muy difícil que nos falle. ¿Verdad, Fantomas? Así es, señor. ¿Qué, otra tarántula? No, no, esto es infalible. Lo que deberías hacer es por lo menos tenernos al corriente. Eso precisamente. Una descarga de corriente eléctrica de alta tensión que será muy difícil que resista. ¿Y en qué sitio lo han puesto? En el teléfono. Cuando lo descuelgue. Y si no lo descuelga, como está solo en su cuarto, tan pronto escuche sonar el teléfono, irá a descolgarlo. Y entonces, ¡pau! Permítanme hacer la llamada. No, yo quiero tener ese placer. Cállense. Si tanto les interesa, lo echamos a la suerte y ya. ¿Cómo hay gente malvada? Y pensar que al guachangüero no le gustan ni los toques de cantina y ahora me lo quieren electrocutar. Y el pobre inocente ha de estar ahorita durmiendo como angelito. Le voy a dar una vueltecita. ¡Guachangüel! ¡Guachangüel! Qué raro. Se oye que gritan y no contesta a nadie. ¡Guachangüel! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Te vas a mudar de casa o qué? ¿Eh? ¿Qué?
¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué? No sé. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿A poco estás jugando a las arenas movedizas? ¡Sácame de aquí, malvado! ¿Qué hondón? ¿Cuál hondón? ¿Hondón estaba el colchón? Ahora sí yo me voy de aquí. Ay, pareces gavilán pollero. Déjame hablar por teléfono para pedir un taxi. ¡Un momento! ¡Deja eso ahí! ¡No toques ese teléfono! ¿Por qué? Porque estoy esperando una llamada de larga distancia. Ping, marín, dedo, pingüe, cúcara, mácara, títere, fue. ¡Qué suerte! Me tocó a mí. Voy a tener el privilegio de acabar con ese insecto. ¿Cuál es la extensión de su cuarto? El 14. Bueno, vámonos arriba para oír la explosión. Lástima que no podré verlo explotar con el gorro y todo, ¿eh? ¡Ay, gorros! ¡Qué bueno que me recordaron marcar el 5! ¡Siempre se me olvida! ¡Qué barbaridad! El tío Elías nada más marcó 5 y vámonos. Fue horrible. Por suerte nada más fueron unas cuantas quemaduras y 2 costillas rotas. Pobrecito, se ha de haber llevado un susto bárbaro. No me hubiera gustado estar en su pellejo. Son cosas del destino. Toda su vida cobrando el 5% de intereses. Marcó el 5 y chacachán. Espero que este accidente no altere nuestros planes para la sesión de espiritismo que vamos a hacer esta noche. ¿Y ya para qué la hacemos? Si el chiste es de que hubiera estado don Elías. ¿Y qué tiene que ver don Elías con la sesión de espiritismo? Nada, pero era el más animado y siempre es feo. No voy a pensar que lo cortamos. ¿Cuál feo? A las 12 de la noche, todos en la sala. Señores, entremos. Es la hora de la meditación. Ya son las 12. Deben estar al llegar. Te voy a demostrar cómo se hacen las cosas cuando se sabe usar la cabeza. Recuerda que tienes que apagar todas las luces, preparar la invocación. Y cuando yo acepte venir a este mundo, tú debes decir 3 veces: ven, tío Genaro, ven. Y yo entro por la ventana en el carrito funicular. Fantomas, que está detrás de estas cortinas, moverá las cuerdas del carrito para que yo entre. Listo, señor. Ojalá le esté un ataque al corazón y acabemos con esto de una vez. O de perdidas, que se vuelva loco el tarjelazo. A mí me da miedo todo esto. A lo mejor es verdad que aparece tío Genaro. Ahí vienen. ¡Ay! Tú, Gumaro, dale dramatismo a tus palabras. Recuerda que ahora eres el medium. Listo, fantomas. Buenas noches. Perdonen el retraso, pero es que Guachanguetigo Gelacio le ha dado por pasarse horas y horas en la biblioteca leyendo la historia de la lucha que escribió el tío Genaro. Pasen, pasen. Buenas noches, preciosa. Hasta que por fin voy a conocerte, tío Genaro. ¿A dónde va? Voy a ver si se fundieron los fusibles. ¡Cállese! A sentarse todos. ¿Y para qué es esta pelotota? Es con lo que vamos a invocar el espíritu del tío Genaro. Que en paz descanse. Yo soy medium. Yo soy Larch. Medium es el que sirve de enlace con los espíritus para que se comunique con los terrestres. Yo pensé que hablaban de tallas. ¡Silencio! Pongan todos las manos sobre la mesa. Ya, pues que vamos a jugar a las manitas calientes. Alza la mano, quien te pidió el rey o la reina. Las manos sobre la mesa. Procedamos al momento de la invocación. Tío Genaro, dinos cómo estás. Si estás bien, da 2 golpecitos. Dio 4, está re bien, ya para que le seguimos. Tío Genaro, queremos verte aunque sea una sola vez. Dinos si puedes. ¿Pero para qué lo quieren ver? Si ahí está su retrato. ¡Mírenlo, mírenlo! Tío Genaro, déjanos verte. Danos puerta. Solo podré estar juntos con ustedes. No importa.
Danos ese último gusto. Tengo miedo. ¿Y qué creen que tengo yo? Ven, tío Genaro. Ven, tío Genaro. Ven, tío Genaro. ¿Qué frío está haciendo? Ven. Ven. Qué buen puntal se aventó don Sigfrido. Digno número para encabezar cualquier espectáculo de circo. Pobrecito del Guachanguer, se impresionó muchísimo. Casi, casi. ¿De veras? Dijo que si necesitaba alguna transfusión de sangre, se le iba a donar. ¡Está re locote! Y hasta me creyeron que te habías vuelto loco. Pues ya porque me falta para eso. Mira nada más cómo me tienen con tanto susto. Es increíble cómo en una sola noche di el viejazo. Fíjate que te quedan bien las canas, ¿eh? Te ves más interesante. Hasta pareces galán de cine. Mira, ya no me hagas que te eche ya más maldiciones. Porque tal parece que me dices, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Y al que peor le va es a mí. Ya no me las eches. Bueno, nada más una. Nada más una, la última. Dios mío, haz que le caiga un rayo al mostachón. Presiento que ya no me quieres, fíjate. A veces noto en tu mirada una especie de odio. Y yo noto como que ya estás volviendo más observador. Rata inmundo, animal asqueroso. Ya. Los piropos luego nos los echamos. Parece mentira que ustedes no puedan acabar con un pariente tan idiota. Pues el pariente será idiota, pero el mostachón su apoderado es el mismísimo Batman mexicano. Tengo una idea que no puede fallar. Con todo el respeto, señor, pero ya le tengo miedo a sus ideas. No puede fallar. Organizaremos una cacería en los linderos del caserón. Una mala puntería la tiene cualquiera. Invitaremos hasta los vecinos. Ay, me parece muy buena idea lo de una cacería. Porque los dos son un par de animales. Difiero de la opinión del licenciado con respecto al bigotón. Debemos evitar que sospechen algo. Mira, Guachangüer, ahí tengo el tigre en la mira. ¡Suéltale! Ni le diste al tigre. No, pero ¿qué esto te le puse? Y lo que mataste fue un pajarraco. ¿Cuál es el plan? Muy sencillo. Fantomas, llévale este jorongo a Gelacio. ¿A poco le tienes mucho miedo al tigre? Claro que sí. Oye, mostra, si por ejemplo de repente se me aparece un tigre, ¿cuál es el primer paso a dar? Bueno, el primer paso es largo. ¿Así? Y luego a correr, porque si te alca... Te dice don Gomaro que por favor guarden esta piel. Mira qué padre está. Me la voy a poner, por el frío que tengo. Llevando puesta la piel de tigre, todos los cazadores que hemos invitado dispararán contra él. Le queda muy bien, señor. Con permiso. Mira, Drácula. A ver, ¿qué te parece este regalito? Pruébatela. ¿Eh? Te queda como zapatilla de caperuza. ¡Te la de Cenicienta! Es igual, te la regalo. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Cómo eres malvado, mostachón? ¿Prefieres regalarle una chamarra al monstruo ese que a mí? Pobrecito, es que como está tan feíto nadie lo quiere. Me da lástima. Mira, vente. Mira, para que se te quite el frío, échate una carrerita aquí alrededor del cerro. Ándale, córrele, córrele. Un, dos, un paso veloz. Va con la piel de tigre y nadie le ha disparado. Te los presto. Al revés. Pobre Fantomas, dice el médico de la Cruz Roja que todavía va con vida.
Tan contento que estaba con la chamarra que usted le regaló. Y se la quiso llevar puesta. Bueno, entremos. La comida ya está lista. Adelante. Por favor. Les aviso en cuanto esté servido. Muy bien. Gustan tomar un aperitivo, es muy bueno para los nervios. Pero con una condición. ¿Cuál? Que sea inmediatamente. Yo mientras me voy a la biblioteca a seguir leyendo el libro de la lucha de mi tío Genaro, ¿eh? ¡Ay, me avisan! ¡Pero si está muerto! ¡Si está muerto! Qué tristeza da cuando se va perdiendo a los amigos. Don Elías. Don Sigfrido. Y ahora ese noble criado, como era Drácula. Fantomas. Es igual. No somos nada en la vida, no somos nada. No agarres de mi plato, agarra del tuyo. Lo único que no se me quita de la mente es lo del pobre Fantomas. ¿Verdad que en el fondo no era tan feo? No, viéndolo con cariño, no, pero con mucho cariño. Anden, coman, coman, y agradezcan que sé cocinar, porque si no se quedan... Momento, momento, no vamos a engullir así como salvajes. Vamos a dar gracias al cielo por el pan nuestro de cada día. Repitan conmigo. Ángel de la guarda. Ángel de la guarda. Que nos cuidas de noche y día. Que nos cuida de noche y día. No permitas que nos hagan un mal. No permitas que nos hagan un mal. Cuídanos como hasta ahora. Sigue Dios cuidando como hasta ahora. Y danos el pan nuestro de cada día. Y danos el pan de cada día. Ahora sí, qué bonito. Qué raro, ¿verdad? Todos comimos lo mismo. Y además ella cocinó. Ah. ¿Y Gelasio dónde anda? Está en la biblioteca devorándose unos libros de lucha. Señor Mostachón, vamos a dar una vuelta. El aire puro nos sentará bien. Venga, por aquí no hay smog. Dicen que quedará cojo para toda la vida. Pobrecito, de no haber sido por él el candil me cae a mí. Licenciado, entremos. No, lindo, yo no quiero saber nada más de esta casa. Ustedes ganaron la herencia. Les espero mañana temprano en mi despacho. ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Ah! Aquí tienen su cheque. Y conste que no cobro ni la comisión. Ah, ni siquiera cuando vendan el caserón de los Piña, ¿ah? Muchas gracias, licenciado. Firme aquí. ¿A dónde? Ahí. Muchas gracias, licenciado Herrera. Ahí nos vemos. Güey, también es viejito. Ya se te olvidaron muchas cosas, ¿verdad? Que de este cheque a mí me tocan $2,250,000. ¿Qué? Uy, ya se te olvidó entonces lo que me firmaste. Este documento donde me otorgas todos los derechos antes de que te fueras a tus vacaciones allá en Xochimilco. O sea que de los $2,500,000, el 90% es para mí y el 10% es para ti. Dios mío, haz que le caiga un rayo a este bicho endemoniado. Mira, fírmamelo por detrás, por favor, y luego yo te doy un cheque por $250,000.
que no cobramos ninguno de los dos. Ay, si ahora le quieres hacer al Alfred Hitchcock. Un Alfred Hitchcock, mira, aquí dice Gelacio Piña Rey, y yo soy Gelacio Piña Reina. Y mira, con tanto que te vayas en blanco, yo soy capaz de seguir en la miseria. ¿Y quién es Gelacio Piña Rey? Pues sepa la bola, pero yo no soy, hay que buscarlo. ¿Verdad, licenciado, que usted nos puede ayudar a buscarlo? Madre, ¿por qué no se largan ya, ¿ah? Sí, licenciado, ayúdenos a buscar a Gelacio Piña Rey. Para mí este caso está cerrado. Fue como quien dice, una cosa juzgada. Ah, y no quiero volverlo a ver en mi vida. Ah, y se dice Piña, no Piña. De plano, yo no le entiendo esta lucha, don Chupi. Es una batalla campal, hombre. Campal, si parece que estamos en Vietnam. Es una lucha de máscara contra cabellera. Claro, y ese, ¿qué pierde? Por eso no lo pongo a luchar. Tú dale, hombre, dale. Yo quiero ser arquitecto, don Chupi. No, hombre, ¿cómo? Si estás poniendo la máscara. Yo ya no quiero seguir en esto, don Chupi. Si lo que quieren es saber quién es el sopilote vengador, que me vean de una vez. No, hombre, ¿cómo crees? Me siento mal, me siento muy mal. No, sopilote. Tú métete a luchar, a ver si puedo aliviar a este. ¡Sopilote! Por aquí, muchachos. Ay, por favor, con cuidado, no me lo vayan a desmadejar. Eso, ahí. Ahí está bien, por favor. Ahí está bien. Vamos, arriba. ¡Ánimo! Gracias. Ay, arriba, corazones. ¡Arriba! ¡Aliviánate, hombre! No, que no. Ya le dije, don Chupe, que no puedo, no puedo y no puedo. Usted nunca diga que no. 25 años de luchar y ahora me sale con que no puedo. Ahora que estás en pleno apogeo. Dirá usted en pleno aporreo. Híjole, cómo eres ingrato. Cómo eres mal agradecido. Yo que siempre te he recogido del suelo. No soy mal agradecido, don Chupe. Lo que pasa es que me quiero ir invicto. ¿Invicto? Sí, porque nunca he ganado una lucha y hoy no vaya a ser la de malas, que ahora la logre. Sopilote. ¿Qué hablé? ¿Tú eres Gelacio Piña Rey? Simón. Toma, es para ti. A lo mejor ya me aceptaron en la universidad para estudiar arquitectura. Si no estás en el ring, hasta las cartas te desmayan, ¿no te digo? Firme aquí. ¿Dónde? Aquí. Tenga usted su cheque. Muchas gracias. Así que ese muchacho, nada más por decir la verdad, perdió todo este dinero. Efectivamente. Hombres como él ya no existen.
¡Qué detallazo! Bueno, muchas gracias, licenciado. Claro, que sí, mucho gusto. Hay que celebrarlo, ¿no? Ahora no, muchas gracias. Acabo de comer. Muchas gracias, licenciado. Gracias por todo, ¿eh? Otra vez, gracias, licenciado. A ver cuándo nos ponemos como camote. ¡Ay! Abusando, don Chupé. Pasen ustedes. Bye. ¡Qué gusto me da! ¿Quién iba a decirlo? Ahora ya somos millonarios. Damas, me huele a peregrinación. ¡Soy millonario! Acuérdate que todo me lo debes a mí. Sí, la retina desprendida, los reflejos apagados y la temblorina de mis piernas. Pues yo no sé, pero tú me tienes que dar una comisión porque yo soy tu manager. Era mi manager. Hoy cumplimos 25 años y precisamente hoy se acaba el contrato. Así son todos los luchadores de ingratos. Ya cuando tienen fama y fortuna se olvidan de quien los ayudó. No, de quien en verdad me ayudó, no me voy a olvidar. Por fin mi sueño dorado, Lupita. Mi propio negocio de lavado automático de automóviles. Gracias a Dios y a tu honradez, mi vida. Qué decente fue ese pilote vengador, porque cuando me preguntó que cuál era mi sueño dorado, ¡zas!, te lo dije, y pa' pronto. ¿Y sabes qué es lo más bonito? El futuro que les espera a nuestros guachangueritos. Me siento orgullosa de que nuestros hijos sigan tu carrera. Dios quiere y nunca se encuentren un mostachón en su vida. No van a tener necesidad de encontrárselo. Ya lo tienen a su lado, mira. Dios mío, haz que le caiga un rayo a Jimenito. En 30 días que le dejé mis negocios, me dejó en la calle. Negro, trabaja. Y no te preocupes, que para eso tienes a tu guachangüel. Condenadote, cómo te quiero. ¿No? ¿Pasó? ¿Pulgar? ¿Pulgar? ¡Pulgarcito, ay! ¡Pulgarcito, soy hombre! ¡No me desconozcas! ¡Ay, Pulgarcito! ¡Ay, ay! ¡Ay, hombre! ¡Agárrenlo! ¡Ay! 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 ¡Ahí viene otra vez, hombre! ¿Qué traes, Pulgar? Ya no te voy a querer, ¿eh? ¡Ay, ay, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Estate quieto, hombre! ¡Ay! Las cosas, tu altiva y orgullosa, me dijiste ayer. Contigo no hay futuro, alguien me ofrece una vida de miel. Estabas bien segura
no tenías ninguna duda que sin mí serías feliz. Pero lo que no pensaste fue que de tu alma y tu mente nunca yo me iba a salir. Ya me di cuenta que nada salió como esperaste, que vives desesperada y que no has dejado de extrañarme. En verdad me da tristeza saber que te ha ido tan mal, pero de nada te sirve, yo ya te dejé de amar. Aún así puedo ayudarte, lo digo de corazón. Tendrás de mí lo que quieras, de todo menos amor. Que nada salió como esperaste, que vives desesperada y que no has dejado de extrañarme. En verdad me da tristeza saber que te ha ido tan mal, pero sirve, yo ya te dejé de amar. Aún así puedo ayudarte, lo digo de corazón. Tendrás de mí lo que quieras, de todo menos amor. Suficiente todo lo que te he dado, y que ya has encontrado quien te dé mucho más. Creí vivir contigo un amor diferente, y pensé que tú eras la mujer ideal, pero con este veo que no hay diferencia.
los ojos cerrados me di a ti por completo. Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas, que no fue suficiente todo lo que te he dado y que ya has encontrado quien te dé mucho más. Reír contigo un amor diferente y pensé que tú eras la mujer ideal, pero con este golpe que me hiere fuerte veo que no hay diferencia entre tú y las demás. Por más que yo he intentado hacerte muy feliz, no ha sido suficiente lo que en verdad me parte, que no he sido lo que esperabas de mí. Ya no veo en tus pupilas el brillo de la dicha, ya tu sonrisa es triste y la alegría se fue, se terminó el encanto de las primeras noches. Si vieras cómo duele saber que fracasé, perdón mi amor por no saber amarte como tú quisieras, por marchitar con mi otoño tu primavera, por no haber sido como lo esperabas tú. Y un castillo, perdón por no ser tu príncipe azul. El brillo de la dicha, ya tu sonrisa es triste y la alegría se fue, se terminó el encanto de las primeras noches. Si vieras cómo duele saber que fracasé, perdón mi amor por no saber amarte como tú quisieras, por marchitar con mi otoño tu primavera, por no haber sido como lo esperabas tú.
ilusiones y un castillo. Perdón por no ser tu príncipe azul.